en la tienda oficial de Shein, ¿vale? La verdad, que primero te ponían un sellito, ¿vale? Que ya se me está empezando a borrar. Te ponían un sellito, te vas a poner una cola para entrar, que yo necesitaba una cola mucho más. He esperado 10, 15 minutos, no más, y yo en plan de, ya, qué rápido, ha ido la cola súper rápido. Me han puesto el sello y ya está. Como no tenía con quién ir, porque nadie me queda acompañar, los pocos amigos que tengo, nadie me queda acompañar, pues he dicho, pues, ¿por qué no me voy a quedar yo sin ir? Pues he ido yo solo y me lo he pasado divinamente. Me he tomado un granizado, como ya habéis visto. He estado mirando un montón de cositas, me he pasado una tarde estupenda. Así que os voy a enseñar lo que me he comprado, ¿vale? Bueno, pues empezamos sacando cositas que tengo, ¿vale? Lo primero son estos pantaloncitos de aquí, ¿vale? Son estos de aquí, ¿vale? La verdad. Y nada, yo me los que ya había cogido de dos colores, que habían dos colores. Y por dos te salían mitad de precio que estoy comprando uno. Pero claro, he dicho, bueno, me lo voy a pensar. Y es que había de mi talla. Y cuando, en el momento que iba a pasármelo, en menos de 5 minutos, agotado. Solo quedaba este. Y las 3XL que se me queda enorme. Y he dicho, pues cojo este y ya está. Ya lo probaré así de veranito. Y luego, lo siguiente que he comprado ha sido, como ya se acerca el día de la madre, que es este domingo, día 5 de mayo, pues he comprado esto de aquí. Que me parece, pero bueno, ¿qué es? Pues lo abrí si es. Pintalabios. Son pintalabios de varios tonos, la verdad. Y muy bien, la verdad. Bueno, voy a intentar sacar uno, ¿vale? Que no sé cómo se sacan, la verdad. Pues esto está. Ahora, vale, ¿no ves? Son típicos. Así. Ah, bueno, no los voy a abrir porque es para hacer un regalo, pero ya están así abiertos, ¿vale? Y son aquí varios colorcitos, la verdad. Muy bien, muy bonito así. De la marca Seglam. Muy bien, la verdad. Son un regalo para comprárselo para que se ponga mi madre. Y ya está, como es el día de la madre del 5 de mayo, pues he dicho, pues mira, aprovechado y lo he hecho este regalito. Que la verdad es que la caja se ve súper mona, ¿eh? Se ve una buena cajita, ¿no? Súper mona. Así que bueno, esta ha sido mi compra de Shein y mi día, bueno, y mi tarde espectacular. Volvería a repetirlo, la verdad. Y si no tengáis miedo, porque esto hay que tener miedo, a salir con vosotros mismos. Eso es lo mejor que se va a hacer en la vida, salir contigo mismo. Porque ¿quién te va a querer mejor que tú mismo? Pues nadie en este mundo, ya está. ¿Que no tienes muchos amigos o no nadie que salir contigo? Pues tú solo es lo que hago yo. Y me voy a hacer muchísimas cosas. Así que gracias por verme este vídeo. Gracias por todo. A ver, yo la verdad, que esto es para conocer un poquito más. Yo la cago mucha vida solo porque no tengo muchas veces pues con quién salir. Lo llevo un viernes o un sábado, un domingo. Digo, no tengo quién salir. Me voy a quedar yo aquí metido en casa sin hacer nada. La verdad que no. Cojo y me voy. Ya está. ¿Dónde? A veces es donde a mí me apetezca. Otras veces es pues donde el viento me lleve. Y me cojo el metro o el autobús y digo, pues aquí, pues está todo el mismo, pues aquí mismo me bajo y ya pues voy con los sitios espectaculares, la verdad. Así que pues bueno, no tengan miedo a salir con vosotros mismos, que no os va a pasar nada. Porque hay mucha gente que es en plan de, no, pero yo tengo miedo a salir conmigo mismo, porque a mí me da cosa, porque me voy a aburrir, por lo tanto, yo voy a aburrirme. Para nada, antes era yo en la palabra, en plan de, me aburro, esa era la palabra que tenía yo antes en mente, pero es que ya nada, ni en casa, ni en la calle, ni en el trabajo, en ningún lado me aburro, la verdad. Me lo preguntan mucho, ¿te aburres? Y yo, no. Es como, pues no, siempre busco el qué hacer, dónde y cómo, y ya está. Así que, pues eso es todo, chicos. Bueno, también estoy enviciado a una serie que ya lo vengo a encontrar por aquí, para que lo podáis saber también, ¿vale? Una serie que no puedo parar de verla. No es que yo soy así. Si veo una serie, hasta que no me la acabe, no puedo dejar de verla. Todo el rato viéndola. Pero bueno, se llama Entre Tierras. Me ha encantado, la verdad. ¿Cómo la conocí? Pues porque me salió en Antena 3 una vez así. Cuando lo puse y dije yo, esta serie tiene una pinta. Y como tenía que hacer un montón de cosas, dije, no lo voy a ver, que me voy a comer mucho tiempo, me voy a comer mucho tiempo. Al final me he puesto a verla. Este puente me he puesto a verla. Y me ha encantado, la verdad. Me ha encantado, la verdad. Voy a hacer la cena y voy a seguir un rato viéndola. Y ya está. Así que a continuación veréis que me voy a hacer la cena. Y voy a ver un poco la serie. Y luego ya me acostaré, que mañana trabajo. Y luego ya me voy a mi pueblo, así que ya tenéis mi nuevo próximo vídeo, que me voy a mi pueblo y eso, chicos.
Bueno, pues aquí estamos echando la cena al platito, ¿vale? He hecho la tortita y ahora le voy a echar los ingredientes que he hecho tan ricos con verduras y queso, la verdad que me encantan. Ahí lo estoy echando todo bien, bien, que quede bien, ¿vale? Y ahora después pues lo enrollaremos para que quede a la mitad más o menos. Y pues eso. Así que pues nada, ahora lo enrollamos bien y ahora lo probaremos. Lo único que está un poquito calentito, pero bueno. Así que aquí lo estamos probando. Vamos a pegarle un buen mordisco, la verdad. Y esto está riquísimo y delicioso. Me encantó la cena de hoy. Que cené, la verdad, me encantó.